Hola a todos, les saluda Reina de Casi Familia TV, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy te voy a enseñar cómo comprar y rolar tus extra box en CBS. Es muy sencillo y muy práctico la idea que te doy aquí para que aprendas a cuponear si eres nueva o nuevo en esto de los cupones. Guíate de esta idea que te voy a dar aquí. Son tres transacciones que vas a realizar y muy fáciles. Así que te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones de cada video que subo y también le puedes dar eh, clic a la campanita para que te notifique que ya hay nuevo video. Y bueno también te invito aquí a mi página casifamilia.tv.com para que tú veas las ofertas que subo aquí cada semana o cada día. Tenemos aquí en oferta del día este CBS. Walgreens, Kroger y Ryder. También tenemos cupones para que puedas imprimir los cupones gratis y también está Insert de la semana. Aquí ya tenemos disponible eh, la lista de cupones que viene para este fin de semana. Este 3.26. Vienen dos libros de cupones, un Red Plum y un Smart Source. Bueno, así que te invito aquí a mi página para que nos visites y veas toda la información que tenemos. También tenemos checkout 51, esto es reembolso que puedes recibir por cada compra que tú hagas de algunos productos que están disponibles. Bueno, así que vamos a continuar, vamos a ver las ofertas que vamos a comprar en esta semana en CBS. Bueno, así que vamos a iniciar a ver las tres compras o transacciones que vamos a realizar aquí en CBS durante esta semana 326 al 4-1. Y en la primera compra o transacción vamos a comprar los productos Maybelline. Estos estarán compra 12 dólares y nos regresan 4 dólares en un extra box. Aquí vamos a comprar las máscaras que están más económicas. Están a 5.99 cada uno. Vamos a comprar dos. Bueno, así que en esta primera compra dice compra 12 dólares y le regresan 4 dólares en un extra box. Vamos a comprar dos productos Maybelline y vamos a usar dos cupones de 3 dólares que salió 3,5 en el Red Bloom 1. Cada producto Maybelline va a estar a 5,99 por 2 sería 11,98, el total sería 11,98. Aquí no hace falta 2 centavos para los 12 dólares, pero aún así le sale su extra box, así que no se preocupe por los 2 centavos. Esto sería el total 11.98 y vamos a usar en cupones 6 dólares. Así que le restamos estos 6 dólares y nuestro total a pagar sería 5.98 después de los cupones. Aquí no está incluyendo las taxas, así que esto es el total que vamos a sacar de nuestra bolsa, 5.98 después de los cupones. Y recibes 4 dólares en un extra box. Esto es límite de una vez por tarjeta, así que estos 4 dólares va a salir impreso en tu recibo a la hora de pagar estos 5,98 así que estos 4 dólares de extra box lo vamos a utilizar en la segunda compra que vamos a realizar tú puedes comprar eh, ese mismo día y en la misma CBS usando tus extra box y si no quieres comprar ese mismo día puedes utilizarlo en otros días pero durante la misma semana puedes realizar tus tres compras que aquí te voy a enseñar bueno así que vamos a pasar en la segunda compra en la segunda compra vamos a comprar dos pastas colgate. Aquí puedes comprar el sabor que guste: está el Max Fresh o el Total. Estos van a estar a $2.99 cada uno. Vamos a comprar dos. Esto es límite de dos veces por tarjeta. Esto significa que podemos comprar dos pastas por tarjeta. Bueno, así que vamos a comprar dos. Estos estarán a $2.99 cada uno. Así que ya bajamos a la segunda compra. Aquí dice compra uno y te regresan un dólar en un extra box. Pero vamos a comprar dos pastas colgate total. Y vamos a usar dos cupones de un dólar que sale este domingo, 326, en el Smart Source. Cada pasta colgate va a estar a $2.99 por 2 sería $5.98. El total es $5.98. Pero vamos a usar dos cupones de un dólar cada uno, que serían dos dólares en cupones. Nuestro total a pagar sería 398. Esto es lo que pagaríamos, 398 después de los cupones. Pero no vamos a pagar esto porque tenemos 4 dólares del extra box o de SB de la primera compra que realizaste. Aquí lo vamos a utilizar. Nuestro total a pagar serían ceros. Esto es lo que vas a pagar malas taxas. Y recuerden que aquí no estoy incluyendo taxas, así que esto es lo que pagaría cero después de los cupones. Y del SB. Y recibes 2 dólares en un extra box, Un dólar por cada pasta. Así que serían 2 dólares. Esto es límite de 2 veces por tarjeta que estaríamos comprando dos pasta colgate. Y estos 2 dólares lo vamos a utilizar en la tercera y última compra que vamos a realizar. En la tercera y última compra que vamos a hacer. Vamos a comprar los productos Garnier. Estos van a estar a 2x7 y en la compra de 2 nos regresan 4 dólares en un extra box. Esto es límite de una vez por tarjeta. Así que aquí vamos a comprar 2 productos Garnier. Cada producto está a 3.50. En esta oferta dice compra 2 y te regresan 4 dólares en un extra box. Vamos a comprar 2 productos Garnier y vamos a usar 2 cupones de 2 dólares que salió 3.5 en el Red Plum 1. Bueno, así que cada producto Garnier está 3.50 por 2, serían 7 dólares. Nuestro total es 7 dólares. Pero vamos a usar 4 dólares en cupones. Nuestro total a pagar sería 3 dólares después de los cupones. Pero no vamos a pagar estos 3 dólares. Pero aquí vamos a utilizar los 2 dólares del SCB o extra box de la segunda compra. Así que nuestro total a pagar sería un dólar. Esto es lo que vamos a sacar de nuestra bolsa, un dólar más las taxas después de los cupones y del SIB. Pero recibes cuatro dólares en un extra box. Esto es límite de una vez por tarjeta. Así que te vas a quedar con cuatro dólares para la siguiente transacción si quieres realizar la cuarta compra o para la siguiente semana. Bueno, así que vamos a sacar nuestro total por las tres compras o transacciones que haríamos en esta semana en CBS. En la primera compra gastaría $5.98, en la segunda, ceros, en la tercera, un dólar. Por todo es un total de $6.98 más taxas. Esto es lo que vas a sacar de tu bolsa, esto es lo que vas a invertir: $6.98 más taxas. Pero al final te quedas con $4 en un extra box. Así que esta compra. Eh, prácticamente te saldría por 2,98 y son seis productos que te vas a llevar a casa así que cada producto te sale eh, 50 centavos cada uno creo que no está nada mal para que realices estas tres transacciones que te estoy enseñando eh, como puedes ver está muy fácil y muy sencillo para que aprendas a cuponear si eres nueva o nuevo en esto de los cupones guíate de esta este Idea que te estoy dando para que no tengas ningún problema siempre y cuando tengas los cupones para que puedas realizar estas ofertas o estas compras que puedes hacer durante esta semana en CBS. Eh, no gastarías más que $6.98 por seis productos. Creo que no está nada mal. Así que muchas gracias por ver mi video. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.